Antonio Milán Rivas del segundo N y vengo a presentarles el libro titulado El caso Neruda. El caso Neruda fue una obra escrita en el año 2001 por nuestro autor Roberto Ampuero, nacido en Valparaíso, Chile. Bueno, pues esta obra se desarrolla e inicia en Valparaíso, Chile, en el cual se encontraron nuestros dos personajes principales, el cual es Pablo Neruda y Cayetano Brühl. Bueno, pues Pablo Neruda es un poeta muy famoso, ganador del premio Nobel, el cual fue detectado con cáncer terminal. Y Cayetano, un detective, el cual fue contratado por Pablo Neruda para investigar acerca de la existencia de un médico yerbero en México. Prácticamente Cayetano no tenía tanto conocimiento acerca de la profesión, así que Pablo Neruda le recomendó unos libros policíacos de detectives, el cual podría ayudarles a saber más del tema. Cayetano viaja a México en busca del médico. Lamentablemente pues se dio cuenta que el médico falleció envenenado gracias a sus mismas hierbas, pero se dio cuenta que dejó una viuda en México llamada Beatriz Barcamonte, el cual era de bastante interés para Pablo. Realmente todo el propósito de la investigación era para investigar a Beatriz, ya que le confesó Pablo que de joven tuvo unas aventuras con Beatriz y al parecer procrearon una hija entre ellos dos llamada Tina, la cual era hija de Pablo. Pablo ya se estaba falleciendo, entonces quería morir sabiendo que Tina era su hija. Ahora la investigación se basaba en encontrar a Beatriz Barcamonte, al cual Cayetano viaja a Cuba, Alemania, a Bolivia en busca de Beatriz. Juntando todas las pistas, resultó ser que Beatriz vivía en Santiago, en Chile. Chile en Santiago. Efectivamente se encuentra y le confiesa a Beatriz que Tina es hija de Pablo. Entonces la investigación estaba resuelta. Cayetano, es cuestión de que Cayetano fuera y le diera las nuevas buenas a Pablo Neruda, el cual fue a la Isla Negra, en donde se encontraba Pablo Neruda descansando. Pero llegando a Isla Negra, Cayetano le informan que se puso muy grave y fue internado en un hospital de Santiago. Llegando a Santiago para informarle, el poeta ya había fallecido. La obra no acaba ahí, sino que Cayetano se vuelve famoso gracias a un gran trabajo que hizo con el poeta. Bueno, pues nuestra obra se basa en romance e investigación. Romance, ya que habla sobre los amores de nuestro Pablo, y investigación para saber acerca de Beatriz Barcamonte. Bueno, aprendí una cosa de Cayetano y de Pablo Neruda. De Pablo Neruda aprendí que si dejas algo pendiente en tu juventud, tu corazón al último pedirá respuestas. Y de Cayetano aprendí que debo de hacerme responsable en mis compromisos y que la literatura me puede llevar a convertirme en un profesional. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.